tenemos a un amigo, una persona con el cual tuve el gusto de trabajar en aquellas viejas épocas de radio, en Radio Cañada, FM Cañada. ¿Te acordás, Claudio, lo que era eso? No tanto, no diga tan vieja, porque si no la gente... Más o menos. ¿Qué tal, cómo les va? Claudio Laquis. Claudio Laquis es el relator que tenemos aquí en la noche de Más Vino que Nunca. Ahora está de moda esto de los relatores, Claudio, ¿no? De estar mostrando el trabajo y que realmente nos hacen emocionar con el trabajo de estar relatando lo que pasa en una cancha de fútbol, ¿no? Sí, sí, se ha espectacularizado el relato. Antes tal vez quienes son más de la vieja guardia, tal vez puedan recordar o acostumbrarse, o haberse acostumbrado o pensar o acordarse de aquellos narradores que se encargaban más bien de contarte la historia a pie juntillas y no desviarse y contarte más la verdad. Claro. Y entonces el hincha que iba a la cancha decía, pero viste cómo miente el relator, porque si tenía la oportunidad de escuchar la radio, la pelota para el narrador había pasado al lado del palo y en realidad había pasado a 2 metros. Y por ahí pasaba un poco esta ilusión de la radio y pasa esto de lo que significa la radio y lo que ha significado y lo que creo yo va a seguir teniendo de fantasía respecto de cualquier otro medio, que es la de que, en este caso, el relator de fútbol sea capaz de hacerte emocionar con una jugada que muchas veces, si la estás viendo ya, no produce el mismo efecto. Claro. Años a, digo, la espectacularidad tenía, no era tan importante. Hoy el narrador, fíjate vos, en la televisión, en los consejos, cuando uno empezaba en esto, y por ahí yo recuerdo que hacíamos fútbol de la Liga Cordobesa y para la tele también, y entonces te decían, bueno, no hay que hablar tanto porque en realidad lo que vale es la imagen y uno no tiene que sobreabundar sobre lo que la gente ya está viendo. Pero sin embargo ahora casi el narrador de televisión se ha transformado en un relator de radio. Le da un ritmo, una velocidad, una espectacularidad que acompaña a la imagen y que enriquece la imagen. Ha cambiado. ¿Un relator de radio puede ser relator de televisión y viceversa o no, Claudio? Sí, sí, sí. Tranquilamente. Yo creo que, es más, quien relata en radio tiene la chance de hacerlo en televisión porque, como decíamos, es menos... o va a poder bajar unos decibeles, o va a poder disminuir el ritmo que utiliza en la narración que lo que hace en la radio. Claro. Y en la radio tenés que vender más imágenes y tenés que utilizar una riqueza de vocabulario para hacer que el oyente se meta dentro de eso que vos le estás contando y que no está viendo y que vos tenés que hacérselo ver. Digo, pavada, ¿no? Porque vos tenés que hacerle ver poca cosa, lo que no está viendo. En tele tenés que acompañar, por eso tenés que acompañar a la imagen. Entonces, muchas veces no es solo el relato, sino la información que el relator debe tener para ir mechándolo más allá de lo que la gente ve. Claro. Con esto de la pasión que transmiten los partidos del Mundial, mucha gente dice, no, yo por televisión no lo veo, lo voy a escuchar por radio. Y termina infartándose más todavía porque es tanta la pasión lo que se le pone. Además no lo está viendo, lo está sintiendo, ¿no? Me da la sensación que eso es lo que tiene la radio que no tiene la televisión, que te transmite una emoción mucho más fuerte. Sí, sí, es correcto. Uno, por esta cuestión de este oficio, de practicarlo desde hace mucho tiempo, yo no me dedico exclusivamente a eso, pero todos los fines de semana estoy relatando fútbol. Digo, por ahí perdemos porque dejamos de escuchar a otro relator, a otro narrador, o de escuchar radio en las transmisiones, o porque sencillamente uno fue a transmitir un partido y está haciéndolo uno y no puede hacerlo con otro partido. Pero el Mundial me permitió, con esta cantidad de partidos que hay, volver a escuchar, en buena cantidad, ¿no? Varios partidos. Y bueno, qué sé yo, yo vuelvo a escucharlo. Hay narradores jóvenes, hay relatores jóvenes. El otro día lo dijo Víctor Hugo Morales, cuando le hicieron una pregunta o cuando hablaban de los distintos relatores que había en el Mundial,
Y él dijo, pero se están olvidando del mejor. Y se refería al Turco Osvaldo Güell. Entonces digo, uno vuelve a escucharlo al Turco, ¿me entendés? Yo lo escuchaba en un partido, creo que fue Italia-Inglaterra. Y digo, el tipo que es capaz de hacer de poner la piel de gallina sin alusión a ningún club, porque por ahí, viste, cuando uno habla. Sí, tenés que tener cuidado. Uno como relator alguna vez he dicho la piel de gallina y digo, uy, qué mal que está esto. A mí lo que me gustó el relator de ayer de un programa de LV3, ¿no? Sí. No me acuerdo quién era, que después del gol, qué sé yo, del festejo. Hablaba de la reina Osvaldo, llevándole qué sé yo, un adorno bárbaro que estuvo genial, fabuloso, ¿no? Genial. Hay que tener la chispa para decir todo eso en un momento, imaginarse, hacerle imaginar a la gente que la reina va a estar dándole el café en la cama al otro. Claro, claro, claro. Guillermo, cuando a uno le queda grabado eso, es porque realmente le llegó lo que el tipo estaba diciendo, porque esto que vos decís realmente, dice, mañana la reina va a ir y le va a decir, Guille, decime qué se siente. Eso, claro, la reina por ahí. Vos te imaginás todo eso, ¿no? Claro, entonces vos... que la reina se va, le iba a dejar el café, se iba a ir, ya ve, se iba a ir a reír un rato de la cara que tenía el otro. Claudio. Se le pasan los quesos, dijo, y todo eso, realmente fue brillante. Por eso te digo que, bueno. Uno vuelve a escuchar a los relatores, a los que no tienen la oportunidad, porque estamos laburando a lo mejor en el mismo horario, los fines de semana, y bueno, y además un tipo al que uno le rinde un culto a la excelencia. Seguro. Porque es esa mezcla, dijo Víctor Hugo, entre el relator de antes y el actual. Ha logrado esa síntesis el Turco Güell, y bueno, por eso lo hace uno de los mejores. Hablamos de fútbol, hablamos de pasión, y la pasión también tiene que ver con los buenos vinos, con lo que consumimos los argentinos. Claudio, en tu forma de ver al fútbol, ¿notás esa pasión también con respecto a los vinos nacionales? Nosotros lo notamos esas ganas de consumir, de conocer. En el caso tuyo, ¿qué tipo de vinos sos de consumir? Sí, antes que nada, digo, yo creo que debe haber, en eso ya estoy metiéndome donde ojo me puedo ahogar, pero me parece, y eso seguramente ustedes me desburrarán al respecto, que esa pasión por los vinos y ese querer conocer sobre vinos y esa capacidad para elegir, que me parece que ha habido un aprendizaje y que algo que no existía, ¿no? Antes. A mí por ahí me cuesta horrores, porque vienen y me dicen y me lo explican. Nunca tal vez a lo mejor me senté como para ser capaz de interiorizarme lo suficiente como para poder determinar entre uno y otro. He ido a muchas degustaciones, lo he hecho, pero nunca, debe ser que no está en mí la capacidad para determinarlo. Pero sí, yo soy un consumidor de vino, lo digo respondiendo a tu pregunta, soy un consumidor de vino. Antes no lo hacía. Tomaba más bien gaseosa, agua. Y bueno, hubo un momento de la vida en el que mi otra actividad tiene que ver con la educación, y trabajamos con algunas sedes en distintas partes del país para lo que es secundario a distancia. Y entonces viajando, tenía que viajar mucho, y en esos viajes, quien me acompañaba, sí, conocía de vinos, le gustaba. Y allí realmente comencé a tomar vino, y no tal vez de una excelente calidad, pero bueno, esos vinos medios, a los que uno, medio digo en cuanto al poder adquisitivo que uno tiene para poder acceder. ¿Sos de comprarlos vos o alguien los compra en el nombre tuyo? Es decir, ¿te gusta ir a vos a comprarlos? Sí, sí, me gusta ir a mí. Me gusta ir a la góndola y verlos por ahí. Me pasa, cuando decía esto de que no logro aprender, me pasa un poco con lo de los autos. Yo decía, aunque no somos tan viejos, pero ya pasé los 50.
ayer fueron 52. Y entonces, o son 52. Y me pasa un poco lo de los autos. La gran variedad, ¿viste? Y por cada marca hay un modelo, y por cada modelo hay otro, y el TDX. Claro. Y bueno, y con los vinos, más o menos, porque vos cuando te pones a ver, sin conocer o sin ser un profesional de la cosa, o un conocedor o un, del tema. Pero, ¿qué varietal elegís? Mira, vos no sabés que fundamentalmente Cabernet Sauvignon es lo que normalmente elijo. No sé si por una cuestión de que es lo más común o porque me... Pero no me disgusta el Malbec. ¿Sí? También elijo Malbec. Y está esto de que uno, bueno, tan torpe no puede ser, y ha aprendido que con que con los pescados y los vinos blancos son los más acordes, pero además uno lo siente así, ya después lo aprende, al principio porque se lo dijeron, y después dice, no, che, vamos a tomar un blanco con este porque es lo que sabe mejor. Bien. ¿Y en qué momento los elegís? ¿Te gusta tomar solo? ¿Te gusta tomar con un asadito? Bueno, a todos nos gusta con un asado, pero ¿en qué momento elegís el vino? Mira vos. No, está bien porque, digo, con las comidas, durante la semana es difícil por el horario de trabajo al mediodía, pero el fin de semana seguro. Y muchas veces a la noche en casa me da ganas y ahí elijo tomar un vino, ¿sí? Con la comida, después de la comida. También. En el tema del asado me gusta antes, mientras va, es la cuestión folclórica y la picadita, previa. Toda la previa. Pero, a ver, Judith, vos que sos la sommelier en esto. ¿Antes del asado, el mismo vino que vamos a consumir después en el asado, o hacemos otro, abrimos otro? Depende de la cantidad que hace. Estamos hablando de que depende, claro, depende qué picada, porque por lo general antes del asado tenemos una picada. Claro. Y en las picadas siempre suele haber cosas más fuertes, porque tenemos salames con bastante cuerpo, salame que tiene mucho condimento, igual las bondiolas, o si tenemos un jamón crudo que tiene grasa. Entonces sí elegimos tal vez un Malbec, un Cabernet, que después vamos a seguir en el asado. Claro. Pero sí, como dice, a lo mejor utilizamos un Malbec para la picada y el Cabernet para el asado, porque el asado es más grasoso. Entonces necesitamos algo que limpie más el paladar. Bien. Claudio, nos queda por charlar lo que se viene el domingo, obviamente, a nivel futbolístico. Acá la Argentina obviamente está ingresando en una etapa histórica, después de tantos años de hambre, de gloria. Bueno, vamos a charlar de eso y vamos a seguir charlando de vino, ¿te parece? Sí, bárbaro, bárbaro. ¿Alguna vez? Una vez tuvimos que ir a relatar con un amigo tuyo, relatamos. Mi amigo, ¿quién? Su amigo Ferrer. ¿Ferrer? El pescado sí, Ferrer. Sí. Ese es un personaje que algún día lo tenemos que traer acá. Y nos transmitíamos básquet por la noche, y eran los comienzos. Y no. Se ríe, Cristian. Mirá vos el productor. ¿No puedo decirlo? No. Listo. Bueno, está bien. Sí, he sido censurado, Pablo. A ver, déjame contar la anécdota de la antena, el hombre de antena, porque eso es mundial, Cristian. Cuando hacían fútbol allá en la cancha de Alta Córdoba. Que tenías la antena allá arriba. Era el hombre de antena. No había, Claudio, la tecnología que hay en este momento, y era todo a pulmón. Yo recuerdo cuando se transmitía, Claudio, con el teléfono. ¿Te acuerdas lo que era el teléfono? La telefonía celular salvó, claro. Había que andar con la Ringo, con el operador, entonces apuntando para donde estaba la otra. Y yo me pasó partidos donde relataba otro, y me pasó todo el partido en la cancha de Noarcioni. En Barrio General Bustos, en el básquetbol de la Liga B de Córdoba. Y bueno, para que la transmisión saliera, apuntando con la antena así por el lado de la radio, lloviznaba, me acuerdo, y yo estaba con la radio afuera. El productor también se acuerda de eso. Porque, a ver, nosotros estamos haciendo un programa de vinos ahora, pero nosotros venimos de la vieja radio, del casete de acá que se giraba con el dedo, y del que se tenía la antena. Cristian era el hombre antena, tenía la antena para que Claudio pudiera relatar junto al pescado Ferrer. La telefonía celular nos salvó a todos. Ahora, cuando yo los veo a los pibes, dice que se quejan porque no hay buena señal.
Digo, ¿sabés la cantidad de metros de cable que tirábamos nosotros a campo traviesa, perdido en, la, en cualquier lado? Claro, este, en San Juan, en Caucete, sí, en Caucete, bueno, Peñaflor, de Caucete, jugaba el equipo, la bodega tenía un equipo que era, este, que jugaba el torneo regional. Y fuimos a transmitirlo, y entonces el presidente del club dice, che, mirá, como tenemos, bueno, sí, yo les presto el teléfono, no hay problema, le presto la línea. Bueno, ¿y a cuánto está tu casa de la cancha? 100 metros. 100 metros. No sé con qué lo había medido, vos no sabés. Eran 2 kilómetros. Nosotros habíamos llevado cable, ponerle 300, 400 metros. Tuvimos que tomarlo del teléfono semipúblico, el único que había en Caucete, lo que significó que dejamos al pueblo durante 2 horas sin teléfono porque lo usábamos para transmitir, ¿entendés? Y bueno, y esas cosas, digo, son bueno, las que... Esas son las cosas que hoy se valoran, ¿eh? Hoy ya con la tecnología mucho más cómodo y demás, ¿no? ¿Qué falta no hubiera hecho Guillermo y Lluís para recomendarnos? Hay un par de vinos para, no sé, ahogar las penas antes de tener que estar tirando... ¿Usted se acuerda cuando se quedó sin teléfono en Caucete? La culpa le tiene Claudio. Sí, no, pero nos quedamos seguidos sin teléfono. Ya volvemos, señores. Faltan 20 minutos para las 10 de la noche. Bien, 15 minutos para las 10 de la noche. Estamos contando, nos está contando anécdotas, Claudio, de todo lo vivido, obviamente, de los inicios, de sus comienzos, y que hoy son, obviamente, son para la risa, Claudio, pero que evidentemente te formaron como profesional, ¿no? Sí, sí, de verdad. Este, uno... Ahora, realmente da para escribir un libro. Yo te digo que Daniel Ferrer, de quien estábamos hablando, que es comentarista, uno continúa comentando, nosotros en la radio hacemos fundamentalmente los partidos, seguimos la campaña de instituto, pero tenía esas cosas que él está, se ha propuesto y ojalá lo logre, la decisión es acompañarlo en esto de escribir un libro que se llama, recién Cristian decía fuera de micrófono, este, ¿cómo se va a llamar? Atento Estudio, y así se va a llamar, Atento Estudio. Atento Estudio, sí. Porque fue, él dice que ha sido la frase que más dijo en su vida. Que ha dicho más Atento Estudio que mamá, papá, ¿no? Porque era Atento Estudios, Atento Estudios, Atento Estudios, hasta lograr sacar transmisiones. Bueno, nos acordábamos con el operador de esto de tener la Ringo, la antena apuntando para que diera justo en donde estaba la antena de recepción en la radio. Realmente, hoy la telefonía celular vino a salvarnos. El invento más importante del mundo. Ni hablar de la satelital que usan los medios más, más grandes. Pero la telefonía celular, hoy vas a una cancha, armás una consolita con el teléfono y no te lleva 5 minutos. Bueno, esto si no tenés línea telefónica, pero la mayoría de las canchas también hoy te bajan línea telefónica, pero para quienes como Guillermo tenemos algunos años más, sabíamos que pedías un teléfono y podías estar esperando 15 años hasta que te lo bajaran. Tal cual. Es que era así, ¿o no? Sí. Claudio, había que tomarse varios Malbec y todo para esperar, ¿no? Era una buena excusa, te digo. Sí. Claudio, ahora, bueno. Uno siempre encuentra una excusa, ¿no, Judith? Sí, yo te pregunté recién por cuándo, pero siempre la excusa está. Tengo ganas de, ya es. Ya es suficiente. Sí, sí. Bueno, Claudio, ¿cómo viviste, cómo estás viviendo este mundial? ¿Qué nos espera para el domingo a los argentinos? ¿Nos podemos ilusionar? Sí, sí, sí. Cuando uno comienza a desapasionarse de lo que ha estado viviendo en esos momentos de suma tensión y todo, y empezás a hacer la evaluación y lo pasás por el tamiz de las actuaciones de uno y otro, creo que llegan dos equipos que han ido de menor a mayor. Digo, me parece que en eso son iguales porque ambos, bueno, Alemania lo goleó a Portugal en la fase clasificatoria, en la fase de grupo, pero después no le sobró muy mucho, parejo. ¿Sí? Y después fue pasando las otras instancias y primero jugó el alargue con Argelia y después le ganó a Francia sin sobrarle mucho. Lo que pasa es que uno se queda con esta imagen de aplanadora que lo pasó por arriba a Brasil y que no se comen los chicos crudos así nomás. Le tocó el mejor día de la historia a Alemania y el peor de día de la historia a Brasil frente, bueno, ya lo han dicho todos, el peor Brasil de a lo mejor de todos los mundiales y todo lo demás. Pero yo no creo que sea para temer. Me parece que es un conjunto para respetar. Que en un mundial en el que ha habido muchos goles,
en el que ha sido atractivo, en el que ha sido lindo, porque se ha emparejado, pero me parece que ese emparejarse tiene que ver con un ascenso de algunos, pero también con un descenso de otros, donde ya no hay escuadras superlativas. No sé quién del otro día decía, un jugador del fútbol mundial, creo que un jugador brasileño, una de las grandes figuras, compañeros de Pelé, Rivelinho, decía que antes uno iba a la cancha y a lo mejor, o en un mundial, veía 4 o 5 jugadores, grandes jugadores, en un equipo de 11. Hoy, 1, 2 y hasta ahí nomás. Y hasta ahí nomás. Entonces creo que Alemania tiene esa particularidad que es un equipo, por sobre todas las cosas. Un equipo que ha adoptado, se ha latinoamericanizado, si vale el término, a la hora de jugar, ¿no? Se ha barcelonizado esta cosa de que propuso el Pep Guardiola, claro. Y que Alemania lo ha adoptado. Nosotros no nos hemos mecanizado, a lo mejor nos hemos vuelto un poco más mezquinos, pero también evaluaba si producto de esa mezquindad o supuesta mezquindad que hoy tenemos como selección, esto de los cuatro fantásticos y todo eso, ir para adelante, lo hicimos en el mundial anterior y nos comimos cuatro con Alemania. Entonces, digo, bueno, entonces la selección que gana el 86, más allá de Maradona y su nivel superlativo, digo, es porque tomó también estos recaudos. Hubo una concepción táctica del fútbol, de disciplina del fútbol, de practicar un fútbol disciplinado, táctico, de ocupar los espacios, de preocuparse para que no te conviertan, sin colgarse los 11 en del travesaño, ¿no? Realmente parándose en esto que es cubrir los espacios. Claro. Y le dio resultado. Entonces, digo, si en aquel momento dio resultado, y ahora también, no está mal que lo hagamos. Más allá de que yo, como mero espectador, me parece, y como argentino, nos gustaría ver un fútbol, viste, de firuletes y floreado, y con los cuatro fantásticos, y llevándonos por delante lo que se ponga en el camino. Me gusta. Me gusta la alternativa de tener que verlo jugar a esta selección frente al rival más difícil de todos los que le ha tocado enfrentar, pero que no es un cuco imbatible. Puede ganar. Nos permitirá tener mayor libertad Alemania en relación a lo que nos hizo Holanda, teniendo en cuenta las características de los jugadores alemanes, de la intención de jugar y no tanto de marcar como los holandeses. Sí, yo creo que un poco tuvo que ver Holanda en eso, y un poco tuvo que ver la determinación de Sabella de armar un equipo que también se preocupara por contenerlo a Holanda. Claro. No es que Holanda no lo dejó jugar a Argentina solamente. Me parece que, como decían los viejos cronistas del fútbol, fue un partido ajedrecísticamente disputado, donde las piezas se movían pensando no solamente en vos, sino también en el rival, y si muevo acá, y si voy para allá, y si me paro aquí. Entonces, digo, ambos técnicos y ambos equipos jugaron ese tipo de fútbol. No fue solamente Holanda que no lo dejó jugar. Fue Argentina que, en la determinación de cuidarse también de un rival difícil, y me parece que algo parecido a priori. Después, partidos son partidos. Claro. Entra un gol de entrada, te cambia toda la historia, o una expulsión, o una dinámica del impensado, ¿no? Lo que es el fútbol. Seguro. Hace eso. Entonces, pero a priori me parece que va a ser un partido más o menos parecido, donde Argentina va a decir, tomemos nuestros recaudos, y bueno, y después la diferencia está en que vos tenés el as de espada, que todavía, o que en algún partido por ahí puede llegar, demostró su real valía y jugó en el nivel en el que el mundo, no nosotros solamente, el mundo creía que iba a jugar en este mundial y que puede jugar. Si después el análisis es porque no tiene los compañeros como en el Barça o como necesita Messi, bueno, ese es otro análisis. Pero jugadores de la característica de Lionel Messi, llega el domingo, lo agarras en el día, en el día Messi. En el día Messi, ¿sí? Tal cual. Parafraseando la radio, en el día menos pensado, no sé. Y entonces
o el más esperado. Sí. Y claro, tal cual. Claro, ¿me entendés? Y no importa cuántos lo marquen ni nada, porque él está fino y te patea un tiro libre y lo deja sin chances a ese gran arquero que tiene Alemania, pero contra Messi no hay. No hay arquero que ni dos grandes arqueros juntos. Tal cual. Porque yo no entiendo mucho, pero Messi es como que estuviera borrado estos dos últimos partidos allá. Pero cuando aparece, aparece. Pero un ratito antes de terminar, el tipo ya tiene estudiado a dónde está la falla y fue lo único que hizo. Pero hizo gol. Tal chao, cual. Listo. Es así, Guillermo. Suficientemente para ganar un partido. Chao. Volviendo al relato, Claudio. Ah, sí, yo creía que íbamos a volver al vino. Bueno, no, está, bueno, perdón, le pegué a la mesa. Por favor. ¿Cómo se manejan las emociones relatando, por ejemplo, un partido a Argentina-Alemania, donde uno es fan y al haber tiene que estar ahí relatando todo, viéndolo y sufriendo, porque sufrimos todos? Tener la suerte de poder exteriorizarlo. Claro. ¿No? Esa emoción. No la cuidás, no la contenés, no la parás, porque la dejas que fluya, y que fluya en el relato. A veces cuando uno hace partidos, no sé, me ha tocado muchos clásicos, ¿no? Cordobeses, en donde tenés que cuidarte y equilibrar la balanza para que salga parejito, porque el gol de uno tiene que sonar igual que el gol del otro, porque bueno, ahí es donde uno trata de poner las cosas a la par y de que no haya diferencia hacia ninguno de los dos, y de cuidar esas emociones aún en una gran jugada, que no te la vas a guardar, ni la vas a hacer, ni la vas a chatar, por darle un nombre, porque para que no se enojen los otros que te están escuchando, ¿no? Exacto. Sí. Pero bueno, uno por ahí puede tener, moderar un poco la emoción. Me parece que en un partido de estas características, pues fíjate que esos son los relatos históricos, el barrilete cósmico de Víctor Hugo, no me gusta mucho la sobreactuación. El del llanto ahora, por ejemplo. Claro, ¿me entendés? Lo de Fantino, me parece, ¿me entendés? Que demasiado está, a quien considero un espectacular entrevistador, un gran relator, un excelente periodista, pero que me parece que lo ha contagiado esta historia de tener que darle espectacularidad a los programas televisivos, porque el minuto a minuto del rating va haciendo que te diga, y que entonces tenés que generar la polémica y tenés que vender y hacerlo grande. Claro. Bueno. O de querer dejar tal vez tu impronta. Porque bueno, así como estaba Rilete Cósmico y quedó para la historia, yo dejar para la historia alguna frase o algo que me trascienda en el relato de un mundial. Y me parece que por ahí hay sobreactuación, me parece. Claudio, vamos llegando al final, pero básicamente me interesa conocer, porque recién charlabas de los vinos tintos, que te gustaba también el Malbec, de vinos blancos también, ¿no? ¿Sos habitual de consumir vinos blancos o directamente te volcás a los tintos? Sí, no tanto con el vino blanco, pero también, digamos. 70-30 sería la relación, claro, si uno tuviese que ponerle un porcentaje. Depende de la comida, ¿no? Claro, es lo que decíamos, claro. Depende de la comida. Bien. Pero bueno, Judith, Guillermo, me imagino que de acá me tengo que ir informado, claro, y preparado. Justamente eso. Tomador de Cabernet Sauvignon, le vamos a decir que empiece a probar Cabernet Franc. Ahí está. Como varietal diferente, es el padre del Cabernet Sauvignon. Y es una uva que está en auge en Argentina y que considero que le va a gustar mucho. Así que si empieza a pedir un Cabernet Franc... Es la que estamos promocionando ahora. estamos dando un poquito para que la gente lo conozca. Para que lo conozca. Como el Bonarda, como todos esos otros varietales que la gente no se anima a probarlo, que son excelentes varietales también, ¿no? Porque sabemos que el Malbec y el Cabernet son muy conocidos en Argentina, pero tenemos tanta variedad y buena que siempre hablamos de otro tipo de variedad. Bueno, ¿puedo preguntar? Sí, obvio. Por favor. No, y esto tiene que ver, con que es nuevo, con que ya existía
Y a lo mejor se lo recién ahora toma mayor trascendencia. No, son varietales antiguos, ajá, pero que acá en la República Argentina hace relativamente poco que se están plantando, se están elaborando los vinos, y están dando muy buenos resultados acá. Creo que los primeros que trajeron fueron los chilenos, pero se adaptó muy bien y es un varietal extraordinario. Es decir, muy parecido al Cabernet Sauvignon, pero sin la intensidad tánica que tiene el Cabernet de Sauvignon, ¿no? Uh-huh. El padre, como decía Judy, del Cabernet de Sauvignon. Es como decía no sé quién recién, una mezcla de Cabernet con Malbec, ¿no? Uh-huh. Es un poco más suave. Bueno, ya que está hablando de Malbec, me da el pie justo, Claudio, para agradecer a la gente de Viniterra, que muy gentilmente te está obsequiando un Malbec buenísimo, te digo, que es muy bueno, es uno de los vinos que tuvimos en la degustación hace poquito en la escuela Mariano Moreno, así que bueno, esperando que lo disfrutes en familia, si es que llega a la familia. Me parece que en esta la familia no interviene. No, bueno, muchísimas gracias, realmente, muchas gracias por el obsequio. No sé, ¿cuándo? ¿Antes? Este va a ser para el domingo. Dale. Bien. Ahí está. Sí, sí, está. Este tiene, bien, o sea, para una ocasión. El asado tardío. Especial. Estábamos hablando del asado tardío el domingo para comer el asado tipo 3:30 y a las 5 nos sentamos a ver el partido. Bueno, ahora, con el asado, ¿ustedes me recomiendan que antes? Yo estoy con la picada. ¿Con la picada? Sí. Uh-huh. Este con la picada. Bueno, Judy, te voy a acercar. Más vale que sea así, Judy, ¿no? Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y de paso también saludo me contaba Cristian esta experiencia con el amigo Chumbita ahí en Mariano Moreno, y a quien conozco también desde hace muchos años, como Marcelo, su hijo, porque bueno, compartimos en la Cámara de Institutos Privados, a partir de esta otra actividad que yo tengo, y que, bueno, tipos que han sido capaces de lograr y de alcanzar este nivel institucional en una institución que es ejemplo, y que ha crecido muchísimo, y con quien más allá de ser en algunas de las carreras competencia, digo, tenemos una muy buena relación, por eso me pone muy contento esta actividad que van a empezar ahora y que van a llevar a cabo todos los meses. Que te queremos invitar, obviamente, para el próximo mes, ya lo vamos a empezar a difundir, pero ya te estamos invitando, Claudio, ¿eh? Allí estaremos, y póngale la firma. Y dale un abrazo muy grande al Pescado Ferrer, un personaje de aquellos que lo vamos a traer aquí a la radio para que ustedes lo conozcan. Es realmente un personaje, ¿eh? Un buen tipo. Gracias por la invitación y espero no haber aburrido, básicamente, a la gente que es la destinataria de todo esto. Que tengamos una sonrisa, Claudio, el día domingo, y bueno, nos seguimos charlando, nos seguimos encontrando. ¿Vos pensabas que llegábamos hasta acá? La verdad que no. El único que lo pensaba, entonces, te digo, ¿sabés quién lo pensaba? Fabricio nos decía, quédense tranquilo, Porque Fabricio estudia en el Deportac. Claro, ahí está. Y aparte, claro, ¿eh? Ahí está. Piensa bien. Piensa bien. Piensa bien. Claudio, gracias. Bueno, gracias a ustedes.